32, regionalmente nuestro, segunda temporada. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de 32, regionalmente nuestro. Yo soy Licha Durán. Y yo soy Iván Marín. Los saludamos desde el corazón aeronáutico de Colombia, el Aeropuerto Internacional El Dorado, operado por Opaín. Después de una primera temporada llena de éxito, vamos a recorrer los 32 departamentos porque hay mucho más por conocer. Los invitamos a que con nosotros recorran toda Colombia y así conozcan qué hacer, qué saber y qué probar en nuestros territorios. Pues Colombia es muy grande y tenemos que dividirnos. Sí, miti miti. Entonces que empiecen las damas. ¿A dónde nos vas a llevar, Licha? Mi primer destino es Sucre y les voy a contar qué hacer en este espectacular departamento. Vamos, acompáñenme. ¡Chao, Liche! ¡Chao! Se fue, me dejó solito. Pero yo también tengo mi destino. Bienvenidos a Sucre. Aquí se encuentran la belleza natural con la riqueza cultural. Nuestras playas cálidas, termales, se juntan con una exquisita gastronomía y una riqueza cultural de música, de tejidos, de artesanías. Sucre es definitivamente diferente. Sucre es el plan. Vengan. A 30 minutos de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, se encuentra Coveñas, un municipio con aproximadamente 14 kilómetros de playa, ubicado en el Golfo de Morrosquillo, lugar donde el mar se sitúa entre dos cabos evitando las fuertes corrientes, un destino único que se caracteriza por sus aguas poco profundas, ideales para disfrutar en familia. Su cercanía con el archipiélago de San Bernardo y la claridad de sus aguas lo convierte en un lugar perfecto para la práctica de buceo. Bueno, estoy a punto de sumergirme para iniciarme como buzo en un lugar divino en el Mar Caribe, en Sucre, aquí en Coveñas, y definitivamente hay que venir a ver los arrecifes. Guillermo, y un turista que viene por primera vez a Coveñas y quiere iniciarse como buzo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una actividad muy sencilla donde te vamos a explicar cómo usar el equipo, cómo funciona todo, el contacto con el medio ambiente, y ahí sí vamos a disfrutar del entorno marino en un tour de unas 3 horas más o menos. Buceo para principiantes. Buceo para principiantes. Y hay que ver los arrecifes. Espectaculares los arrecifes del Caribe colombiano. Pues yo ya quiero verlos. Vamos. Los corales hacen unas formaciones espectaculares con colores maravillosos. La mejor época del año para venir es normalmente entre mayo y octubre, que es cuando el mar está más calmo y la visibilidad es mucho mejor. Me llamó mucho la atención la temperatura del agua. Todo el año lo tenemos así. ¿Es calientita siempre? Todo el año. Bueno, espectacular. Además, ver los arrecifes, sí, es una experiencia, como me lo habías dicho, increíble. Pero esto fue para principiantes. Ahora, hay otro tipo de experiencias que puede uno vivir acá, como la de ir y ver el barco hundido. Sí, el barco hundido ya es un programa para gente con más experiencia, ¿no? Necesitas el buzo certificado por las condiciones. ¿Y qué condiciones tiene? ¿Qué profundidad está? Bueno, la profundidad es entre unos 12 y 16 metros aproximadamente. Bueno, eso hay que hacerlo. Voy a hacerme esa certificación de buzo profesional. Realmente ver arrecifes en el mar de Coveñas es una experiencia inolvidable. Tienen que venir. Estamos camino al municipio de San Antonio de Palmito, a unos 28 kilómetros de Coveñas. Estos son como 45-50 minutos por tierra. Dejamos la playa y nos adentramos en territorio de los indígenas zenúes, porque allí todavía pues se mantienen sus tradiciones, su legado, su patrimonio inmaterial. Por eso los invito a que conozcamos un poco más de esta cultura, de este departamento. Étnica ancestral zenú, un recorrido a cielo abierto donde se conoce de plantas medicinales, de bebidas ancestrales, de comida típica y por supuesto de artesanías. Bienvenidos. Bueno, Israel, ahora sí estoy listo. Usted me dijo que iba a pasar buenísimo, que iba a hacer este recorrido, mejor dicho, que iba a aprender un montón. Dicho, pero antes de iniciar el recorrido quiero prepararte para que vivas esta experiencia. ¿Y cómo me preparo? Ya estás preparada para recibir esta experiencia. Ok, ahora sí. Estamos a la par. Bueno, la ruta etnoecoturística, la ruta ancestral, nace pues
porque queremos mostrar la riqueza cultural, ancestral y gastronómica que como pueblo Zenú tenemos en este territorio. Israel, ¿cuánto dura el recorrido? Alguien que venga y quiera hacerlo, ¿cuánto dura? El recorrido demora 8 horas. Ok. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Visitamos diferentes cabildos indígenas, tenemos 5 estaciones en la ruta ancestral. Uno de los lugares pues representativos de este sendero y de los 5 puntos que hay que parar, Diana, es aquí. Aquí vemos y estamos haciendo el primer proceso. El primer proceso es el raspado de la materia prima, a llevarlo a un nivel de procesamiento con la fibra que es esta que tenemos acá. Todos los colores que usted ve allá y aquí son natural, con las plantas. Al fuego. Y ya después de que se seca y se pone al sol, queda de esta manera. Este color. Pero antes de ir al sol, en la noche se sumerge con caña agria. Bueno, este es un proceso realmente espectacular, a mano, que va de generación en generación. Lo más lindo, Diana, que me pareció es cómo tejen ustedes pensamientos y cómo terminan convirtiendo esa materia prima en estas obras de arte. Por eso se dice contando historias, porque detrás de mis padres yo aprendí, detrás de ellos, mirando, y cada figura que ellos llevaban tejiendo, pues yo lo llevaba aquí, en nuestra historia, en nuestros pensamientos. Aquí trabajamos ya las figuras. Siempre le digo que me inspiren los animales porque aquí tenemos el pecho de morrocoy. Uh-huh. Ese morrocoy para nosotros significa mucho, que es la alimentación de nuestro territorio. Bueno, Diana, yo estoy fascinada, pero qué mejor que la gente sepa por qué tienen que hacer este recorrido, este sendero. Esto es hermoso, conocer toda esta cultura de ustedes. Así es. Pues yo lo invito a que detrás de usted me invite más personas para que conozcan de nuestra cultura, de nuestro vivir de nosotros y contar nuestras historias plasmadas de este conocimiento ancestral. Pues después de saber toda esta historia, lo voy a amar. Este va a ser mi sombrero favorito, sin duda alguna. El trabajo es espectacular. Felicitaciones, Diana. Y por supuesto que le voy a contar a mucha gente lo que hay detrás de un sombrero volteado. Aprendimos acerca de la cultura ancestral Zenú. Este, el camino, el sendero ancestral Zenú, ustedes tienen que venir y conocerlo, no se lo pueden perder. En el 2009, Sucre brilló con tinte cultural y entró en los Guinness Records. ¿Pueden creer que aquí se fabricó el sombrero volteado más grande del mundo? Fue presentado en Pueblecito, una comunidad indígena de este departamento. Un sombrero de 12 metros de diámetro, podría ser una piscina. Hay planes infinitos para hacer en el manglar, conocer los arrecifes, pero también he escuchado muchos sonidos. ¿Cuál es la música que caracteriza a Héctor Azucre? Bueno, nosotros somos una tierra definitivamente de porros y de fandangos, pero también somos tierra de música de acordeón, de vallenatos. Las cumbias también son muy representativas de esta región, la cumbia más importante de Colombia, la de la Pollera Colorada, la compuso un sucreño, el maestro Juan Madera del municipio de Sincé, y construimos un parque conmemorativo a la Pollera Colorada. Prometo no irme sin aprender a bailar bien la Pollera Colorada. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Cuenta con una capacidad hotelera de más de 50.000 personas que visitan el lugar en temporada alta. Pueden disfrutar de planes de descanso, de ecoturismo y, por supuesto, de estos lindos paisajes. ¿Les suena la idea? Acompáñenme y les muestro algunas de las opciones de hospedaje. El Glamping Laguna Rosa es un hotel boutique a orillas de la Laguna Rosa, en el municipio de Coveñas, a 10 minutos de las playas del Golfo de Morrosquillo. Rodeado de naturaleza, es un lugar para el descanso y la tranquilidad. Los turistas escogen un glamping porque quieren vivir una experiencia diferente, de contacto con la naturaleza, de descanso verdadero,
Es un sitio especial para parejas donde vienen a vivir sus momentos especiales, aniversarios, lunas de miel. ¿Qué comodidades pueden disfrutar quienes vienen a visitarlos? Las comodidades que ofrece un glamping como este es una buena cama, buena ventilación, la malla catamarán para disfrutar la noche y acostarse a mirar las estrellas o la luna. Acá no hay reflectores, la laguna no tiene ninguna casa alrededor, ni hay bombillos ni nada, entonces salimos también a navegar. Las noches de luna llena son especiales. Es un buen destino para descansar porque aquí hay una paz total. El contacto con la naturaleza ayuda. El agua, las flores, la vegetación, es una cosa maravillosa. Estamos en Rincón del Mar, un corregimiento del municipio de San Onofre, a una hora más o menos de Tolú en carro y a unas 2 horas de Corozal o Sincelejo. Este lugar se ha venido convirtiendo en un destino turístico comunitario, es decir, han involucrado a los habitantes de la zona para las labores turísticas y además para conservar el ecosistema y el patrimonio cultural. Son unos 76 kilómetros aproximadamente, un lugar mágico. De verdad, les pido que me acompañen a recorrerlo y a conocer un poquito más. ¡Vamos! Dos Aguas Lodge está situado a 600 metros de la playa de Punta Seca. Este alojamiento hace un esfuerzo para ser más sostenible y reducir el impacto ambiental y social del megaturismo. Sus proyectos turísticos involucran personas locales para apoyar a la comunidad. Rincón del Mar es un lugar hermoso, pero el atractivo turístico va más allá de unas playas bellas. En realidad, la belleza de Rincón del Mar está en su gente, que es un pueblo de personas súper acogedoras, con una cultura inmensa, con un conocimiento realmente muy profundo. Nosotros venimos aquí a Rincón del Mar desde hace 7 años aproximadamente, todos los años. Y notamos cómo ha ido evolucionando el pueblo, la cultura, el turismo, cómo la comunidad se ha ido involucrando, haciendo un turismo sostenible y mucho más directo con nosotros. Cuando llegas acá te sientes en una comunidad muy bonita y dan ganas de aportar a la comunidad. Aparte son playas muy bonitas, tranquilas. Y eso hace que tú quieras seguir volviendo. Creo que soy el mejor embajador de Rincón del Mar. A todo el mundo le digo que venga. Estamos encantados con la diversidad del departamento de Sucre, un lugar que ha aumentado su capacidad hotelera de manera responsable cuidando el ecosistema, además con tarifas variadas para los turistas. Yo aquí haciendo cuentas, un turista gasta a partir de 70 mil pesos en adelante. Aquí se respira el olor del mar, se siente la energía de la naturaleza. Para gente especial como ustedes, vengan, tienen que conocer. Sin lugar a dudas, Sucre es un lugar de sonidos alegres y dinastías musicales. ¿Sabías que en Sucre nacieron los timbaleros de Fruco y Sus Tesos y de los corraleros de Majagual? Estos percusionistas son los hermanos Benítez, una familia de músicos que transmite su conocimiento de generación en generación. La música que caracteriza a la región Caribe en el departamento de Sucre comparte raíces con todo el litoral Caribe colombiano. La cumbia, el bullerengue y el mapalé son algunos de los ritmos representativos, pero en Sucre los protagonistas son el porro sabanero, el fandango y la música de gaita. Mar Caribe, al norte del departamento de Sucre, en San Onofre, se celebra ritmo de gaitas, bullerengue, cantaoras y tambores. Precisamente una de las fiestas más famosas de San Onofre son en junio, en donde se hace una procesión acompañada de diferentes grupos musicales. Hoy me acompaña un grupo de tamboras que me va a enseñar cómo se baila uno de los ritmos de esta región. Thank you.
de todos esos ritmos, ¿cuál es tu favorito? Toda la vida me ha gustado la música de acordeón, me gusta el porro también, pero últimamente le estoy cogiendo un saborcito especial a la champeta que me encanta. Y aprovecho y te invito, vamos a hacer el Festival Mar del Río. Vamos a hacer la primera versión del Festival Mar del Río aquí en el Golfo de Morrosquillo a finales de este año. Vamos a estar 3 días escuchando todos nuestros aires musicales y toda nuestra riqueza gastronómica. Te vas a sorprender, no hagas planes para fin de año, vente para Sucre. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. La oferta gastronómica en Sucre se fundamenta principalmente en pescados de mar, frutas y verduras que se dan en la región, como la berenjena, la piña y el corozo. La pesca y la agricultura proporcionan gran parte de los alimentos presentes en las recetas tradicionales de la zona, como yuca, maíz, plátano, ñame, arroz y aguacate. Mote de queso con chicharrón, yuca y suero costeño, me refresco con un jugo de corozo, bebida típica del Caribe colombiano. Es una fruta neutra. ¿Ustedes saben qué es una fruta neutra? Bueno, el aguacate, el maní y la macadamia son una de ellas. Así que me lo voy a disfrutar. Yuca y chicharrón. Sí, en cualquier restaurante en Sincelejo ustedes lo pueden encontrar, esta vez en una preparación diferente. Una cama de puré de yuca con vegetales y unos chicharrones crocantes cocinados en la caja china. Vamos a ver qué tal. Yo sigo encantada con la diversidad de la gastronomía sucreña. Esta vez me vine a probar una picada. Además, está hecha con solo productos locales y tiene langostinos del Golfo de Morrosquillo. Eso se ve divino. Gracias. Bueno, y esta parada tiene como protagonista el pastel de arroz, típico de esta región del Caribe. Ahora me voy a comer unas croquetas de arroz apastelado. Vamos a ver qué tal. Bueno, y ya hemos probado varios platos típicos del departamento de Sucre. Uno de ellos el mote de queso. Ahora más adelante les cuento de dónde viene y cómo nació. También he probado los chicharrones con yuca, el suero, mariscos, bueno, todas las delicias de esta región. Pero me recomendaron uno de los platos más apetecidos y es el pescado. Me vine a buscar a Lisette, una mujer del colectivo Yeré, que se unió con otras mujeres para, a través de la cocina y de la comida, apoyarse y sanar el alma. ¿Qué les parece si lo probamos? ¡Vamos! Bueno, ya estamos con Lisette, quien nos va a enseñar a preparar un delicioso pescado en leche de coco acompañado de berenjenas y otros vegetales. Lisette, esto se ve delicioso. Y así que, bueno, ¿en qué se inspira usted en este plato? No, la inspiración viene como de la mezcla de lo que es la sabana sucreña con el Golfo de Morrosquillo. Entonces, lo que hacemos es una mezcla tradicional porque todos estos platos que hacemos son de nuestros abuelos, no son de nosotros, sino que lo que hacemos nosotros es como conservarlos, pero ponerle un toque diferente. Entonces, bueno, yo he ido aprendiendo un poco y me hablaron mucho en estos días de la pimienta de olor. Y este es el toque secreto de este plato suyo, ¿sí o no? Sí, claro. La pimienta de olor tiene una historia. La historia de la pimienta de olor era que mis abuelas y mis bisabuelas cocinaban con esto. Entonces yo cuando toco esto y huelo esto, como que me devuelvo a lo que fue mi niñez. Entonces, wow. Yo amo los olores y los sabores de tradición. Por ejemplo, la tradición de esto que se llama palote, me dijiste. Sí, este es un palo que utilizaban nuestras abuelas para acariciar la comida. Entonces, esto lo que hacemos es, cuando estamos cocinando, acariciarla, porque mi abuela decía que la comida había que acariciarla para que supiera bueno. Yo me imagino cómo va a quedar esto. Arranquemos, manos a la obra.
Llegó el momento de probar este delicioso pescado preparado por Lisette, que además huele divino y se ve espectacular. Con el toque secreto, la pimienta de olor. La pimienta de olor es representativa de nuestro departamento, del departamento de Sucre. Está presente en casi todos nuestros platos. Muchos turistas vienen a Sucre no solamente por los planes de playa, sino por la cultura y la buena comida. ¿Cuál es tu plato favorito de la región? Bueno, es una elección difícil, pero definitivamente mi favorito es el mote. El mote de queso es espectacular, pero a todos los que vengan los invito a que también prueben un buen pescado frito a orilla de mar con un buen patacón y una cazuela de mariscos hecha por nuestras cocineras tradicionales. Voy por esos dos platos porque el mote de queso ya lo probé y me encantó el que preparan aquí. Te va a encantar. Sí. ¿Sabías que el mote de queso nació en Corozal en 1899? Esto fue durante la Guerra de los Mil Días. Era un momento de hambruna y enfermedad. Por ese entonces se le conocía como el mote de candela. Y muchos dicen que Sucre hizo posible a Macondo. ¿Cómo describirías a este, tu departamento? Bueno, aquí en el departamento de Sucre encuentras una diversidad natural única. Aquí en este rincón de Colombia se encuentra el mar más hermoso del mundo, las mejores playas, las playas termales, las playas cálidas. Y a su respaldo están los Montes de María, donde encuentras una belleza natural sin precedentes. Y luego sigue la subregión sabana, donde hay una riqueza cultural de tejidos, de música, de artesanías. Y al fondo del departamento, aquí al fondo, al sur del departamento, está la subregión de La Mojana, donde se encuentran los ríos más importantes de Colombia. Y ese mix cultural, unido a toda esa belleza de la naturaleza, hicieron que se construyeran una cantidad de relatos y de ocurrencias en la gente que hicieron posible a Macondo. ¡Wow! Espectacular esa explicación, me lo imaginé y todo. Me voy comprobando que Sucre es una tierra llena de contrastes, de cultura, de playas hermosas y de buena gastronomía. Un lugar para poder visitar. Y si ustedes quieren revivir este y otros capítulos, no olviden entrar al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos y allí pueden verlos todos. Nos vemos en un próximo departamento y una nueva aventura. La riqueza de la naturaleza, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué saber? ¿Y qué probar en la...? Y vamos también. ¡Te odio! ¡Te odio! Esta que me encanta. Yo no sé bailar champeta, pero algo aprenderé. Sí, se te mueve muy bien. ¿Pero esto chupa de culebra o algo? Nada de mija, que usted sabe nadar. Pasa que está muy frío. ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Eso! ¡Qué bendición! Ando en los Montes de María, imagínate.